fui candidato. Sí, y magnífico. Fuiste. Porque si hoy dices candidato a la presidencia, me estás lanzando. Y tú sabes que yo no me niego fácilmente a lo que me pide el pueblo. No es exclusivo de Morena que cuando una autoridad electoral resuelve en contra de los intereses de un partido, inmediatamente viene la andanada de ese partido contra la autoridad electoral, con una diferencia, que en los otros casos hay cierto límite en la acusación, en la descalificación, en el rechazo, pero lo de Morena es artero, es mentiroso y va con todo. Curiosamente, se cumple el 29 de abril de este año, 18 años, en donde el señor López Obrador me acusó públicamente, siendo él jefe de gobierno, me acusó públicamente de estar llevando yo, como abogado, un litigio tramposo. Mi respuesta fue pública: que presente las pruebas de su acusación. Y él contestó: en 48 horas presentaré las pruebas de los delitos que está cometiendo Fernández de Ceballos. Entonces yo dije: si en 48 horas no las presenta, la acusación la voy a presentar yo. Y la voy a presentar contra mí. ¿Y qué sucedió? La Procuraduría resolvió más o menos rápidamente que no había delito que perseguir. ¿Y saben qué hice? Me inconformé contra el no ejercicio de la acción penal en mi contra. Porque yo quería que se supiera la verdad. No nada más que López Obrador, como cobarde que ha sido toda su vida, no presentó pruebas de la imputación que me hizo. Le debe de quedar claro a los electores el próximo 6 de junio que López Obrador es inepto, mentiroso, cobarde y tramposo. No le quito culpa a este sinvergüenza de Delgado, por supuesto que no le quito culpa, pero también hay que decir que no está inventando el agua tibia. Totalmente. Lo que pasa es que estos se van con una descalificación de arrasar con la institución, de destruirla, de extinguirla. Exterminarla. Exterminarla. Y eso es un atraco a la ley y a la democracia. Claro. A nadie le importa en este país si Latinus tiene en un momento dado titularidad en sus acciones Juan o Pedro. Lo importante es que digan si Broso miente, si está mintiendo Loret de Mola, si lo que ahí se dice viola o no viola la ley. Lo demás son patrañas. Pero estamos hablando de que en todos los gobiernos hay conductas buenas y malas, incluyendo la de este. Lo que pasa es que estamos hablando de un enfermo mental. La 4T va a ser 4TC, la cuarta transformación de la corrupción. Porque con este gobierno... Estos están cabrones, sí. Cuarta transformación de la corrupción. Porque si venimos de lo que él llamaba la mafia del poder, ahora estamos con la mafia del no poder, que son igual de sinvergüenzas. No sé siquiera en el fondo de su alma que haya más pobres, pero que los está consiguiendo por millones. 12 millones. Y apenas van 2 años. Que sigan como van y que le sigan creyendo a este pajarraco.